rueda mágica. Y desde donde usted está sentado, vamos a decir que esta es su derecha, esta es la en medio y esta es la parte izquierda. En esta parte izquierda podemos observar casas, una ciudad con muchos edificios. Y esta parte de en medio miramos las montañas, el río que baja. Y a su derecha miramos lo que es el mar. Miramos las palmeras, las guacamayas que hemos estado yendo a visitar. Ahora yo quiero que ustedes me recuerden en esta parte derecha donde tenemos el mar. ¿Qué tipo de medio de transporte podemos utilizar? Ajá, ¿y qué más? Muy bien, pero falta uno más. ¿Cuál es el otro? Excelente, muy bien. En esta área, en el mar, podemos utilizar los medios de transporte marítimos como ser los barcos, las lanchas, los cayucos, los veleros, los botes. Todos esos son correctos. ¿Ustedes sí que han aprendido? Ahora vamos a ver en esta parte de medio, ¿qué es lo que podemos observar? Tenemos el río, tenemos el mar, también tenemos en el aire, tenemos algo. Y en la parte de abajo tenemos una. Muy bien. En algunas comunidades o en algunas ciudades no hay pistas de aterrizaje o aeropuertos, pero en otras sí. Y aquí tenemos representado un aeropuerto o una pista de aterrizaje. ¿Y quiénes aterrizan ahí? Muy bien, ahí aterrizan los aviones, que son los medios de transporte aéreos. Hay de diferentes tamaños, de diferentes colores. Mire, aquí anda uno que ya está listo volando. Y aquí en la pista tenemos otros que están esperando llenarse de pasajeros para volar. Ahora, en nuestro lado izquierdo, podemos observar los medios de transporte. ¡Ajá! Todos los que tienen llantas. Ah, pero los aviones también tienen llantas. ¿Verdad que no es esa la definición? Es los que andan por la tierra, son los medios de transporte terrestre. Eso es lo correcto. Entre ellos tenemos camiones, tenemos carros, tenemos buses, tenemos motos, tenemos bicicletas. Todos los medios de transporte que nos sirven para desplazarnos de un lugar a otro, pero en la tierra. Por eso se llaman transportes terrestres. Muy bien. Entonces aquí en nuestra carretera, en nuestra pista, en nuestros caminos, tenemos ese tipo de medios de transporte. Ahora, por todo lo que hemos aprendido y porque ustedes son muy inteligentes, vamos a darnos una lluvia de aplausos. ¿Se acuerdan cómo es? Vamos a probar. Primero, un aplauso con un dedito. Fuerte, fuerte, casi no se escucha. Ahora con dos deditos. Ahora con tres. Ajá, ya se escucha un poquito más. Ahora con cuatro. Y ahora con cinco deditos. Muy bien. Ahora vamos a realizar un juego tradicional mixquito que consiste en imitar a lo que hace el que dirige y se llama Tuktamaydinkumi Nandauki. Vamos, música maestro. Tuktamaydinkumi Nandauki, 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 Nandauki,